minutos, pasan de la medianoche, estamos en Radio Monte Carlo, la radio más escuchada en todo el país y en el Tren de la Noche, que es el clásico de las madrugadas. Estamos junto a Willy Silva, porque Paul Fernández está empecinado en demostrarles a ustedes que el que viene soy yo. Yo soy el que estoy al pie del cañón. Hizo un baile de lluvia hoy. Claro, y no recibía gente. Así que vamos a estar aquí hasta las 3 de la mañana acompañándolo junto a Willy Silva, que está aquí sentado frente a mí. Estamos jugando con la mayor audiencia del país. El entretenimiento hoy es de Radio Taxi Scott. Y la pregunta, que es de respuesta directa, no tiene múltiple opción, dice así: ¿cuál fue la capital de Brasil antes que en 1960 pasara a ser Brasilia? Manda la respuesta, la cédula de identidad completa, el nombre que está en la cédula. Tenés tiempo hasta las 2 de la mañana. Después de esa pausa hacemos el sorteo ahora, entre todos los aciertos. ¿Habrá sido en enero eso? ¿Eh? ¿Habrá sido en enero? Ah, puede ser. Puede ser, ¿no? Puede ser, sí. Puede ser. Ahora que lo pienso, sí, puede ser. Capaz. Bueno, los oyentes están escribiendo acá. Vallejo, bastante mayor de edad, dice: me he enterado de que Rin Tin Tin, encontrado en Francia por aviadores americanos, así lo bautizaron como mascota. Pasada la guerra fue actor de cine mudo. Mirá vos. Vallejo siempre está aportando con relación a las premisas que hacemos. Esto es la continuación de lo de ayer, de los animales famosos. Ya hubo otro oyente que nos dijo, y ya la anotamos en la lista, el perro de la RCA Víctor, que no Nipper. Sabíamos, nos dice que se llamaba Nipper, y es la clásica imagen que estaban los aquellos discos de pasta y algunos de vinilo también llegó, claro, con el logo de RCA. Por acá nos dice Enrique Carrera, dice: creo que la abuela tenía razón, San Bautista se comió a Santa Rosa. Ah, esto es lluvia con un poquito de viento. De temporal, nada. Mirá, porque ayer alguien nos trajo esa frase de la abuela de que San Bautista se comía a Santa Rosa, que no la conocíamos, pero bueno, según Enrique se está comprobando. Bien. En cuanto a la premisa de contarnos de qué temporal te acordás, qué te pasó, alguna particularidad en un día muy lluvioso, cuándo te empapaste. Obviamente la permanencia debajo del agua, cuando llueve, es inversamente proporcional a la edad que tenemos, porque cuando somos niños nos encanta estar en la lluvia, y eran nuestras mamás que nos decían: vení, entra, que te estás mojando todo, que te mojan el pantalón, la túnica. Nos gustaba ir a la escuela pisando los charquitos, saltando, ya, llegábamos empapados de pies a cabeza. Es más, de adolescente a mí me encantaba jugar al fútbol abajo de la lluvia. ¿Y a quién no? Pero caerse en el barro, llegar embarrado hasta la cabeza, obviamente vas creciendo y cada vez eso te gusta menos. Y hoy, ¿qué nos va a gustar estar afuera empapándonos o llegar empapado desde los zapatos, las medias? Eso no es tan así, pero por eso queremos que nos cuenten ustedes esas anécdotas. La mía, y ya que lo traes a la memoria, tiene que ver con mi hijo chico, cuando era chico, ¿no? Tengo uno solo que hoy tiene 20, pero cuando tenía, ponele 4 o 3, nos agarra en Buenos Aires, en Corrientes, pero cerca del 11, por allá. Empieza a llover, a llover, a llover, a llover, de tal manera que el agua empezó a subir en la calle y se metía por la vereda hacia adentro de las galerías. Es un gran problema que tiene Buenos Aires. Es un plato, Buenos Aires no tiene repecho, no tiene bajada, llegando al puerto. Después es todo plano. Entonces llueve y se inunda todo. Lo saca la boca de tormenta. Y entonces se empezó a meter el agua para dentro de la galería y nosotros nos metíamos a la galería para no mojarnos y el agua se metía hacia la galería. En una pasa un colectivo y le hicimos seña porque nos queríamos ir de ahí hacia Retiro. Y el tipo nos vio que estábamos desesperados con un niño chico y abrió y nos hizo subir y dijo: no les puedo cobrar boleto porque no tengo, la máquina no anda y voy expreso a Retiro. Si les sirve,
Sí, claro, estábamos en un hotel cercano. Yo, pero mi hijo estaba tan copado que salimos a caminar por Florida con 20 centímetros de agua y él iba saltando feliz y claro, bailando. Claro, nunca lo vi niños? Tan feliz en su vida como ese día. Increíble. Yo he contado esto hace mucho tiempo, creo que estábamos todavía, la radio estaba en 18 de julio, en la calle 18 de julio, cuando conté esta anécdota que fue muy particular. Un día de lluvia, pero que era una cortina de lluvia, no se veía nada. Y yo estábamos ensayando con Momo Sapiens y yo tenía que ir a otro lugar a buscar no sé qué y tuve que salir con el auto a la cortina de agua. Cuando voy por lo que es la continuación de Varela ahora, que sí, es Osvaldo Cruz, por ahí, claro, se me queda el auto. Por suerte ya existían los celulares y yo le avisé a Gisela, mi señora, que me estaba pasando eso, y mira, voy a tener que llamar al automóvil club porque no me arranca, se mojó algo y se me queda el coche. En eso, en la cortina de agua, como las películas, viste que los vidrios sí, están sí, todos empapados, y veo como una luz de un auto que viene acercándose al mío, me pasa por el costado y se detiene adelante de mi auto. Y veo una sombra como que se baja, viniendo hacia mi auto, obviamente con intenciones de preguntarme a ver qué pasaba. O eran otras épocas, ¿no? Hoy capaz que haces eso y te empezás a cortar varillas. Haces agua por todos lados. Claro. Bueno, no, como vi que el hombre se estaba mojando, saliendo de su auto, va a venir, yo tuve la deferencia de también bajarme. Claro. ¿Qué te pasó? Me dice. Le digo, no, se me quedó. Y yo todavía le digo, me parece que se quedó sin nafta, después le digo, porque al principio pensé que podía ser algo eléctrico, pero no sé, me da la impresión como que se me quedó sin nafta. Y me dice, espera un poquito. A todo esto nos estábamos empapando, sí, ¿no? Él y yo. Claro. Va hacia el auto de él, abre la valija y saca un bidón de nafta. Obviamente era nafta. Entonces viene y me dice, para que te voy a poner no sé qué. Bueno, no puedo creer, tenías nafta de un bidón, todo. Me pone la nafta, me dice, a ver, probá. ¿No? Me arranca. Un enviado del cielo, ¿qué es eso? No, pará, ahora cuando escuches el final. Entonces le digo, muchísimas gracias. Dicen, pero decime cuánto te pago la nafta. Que no. Dice, no. No me da la nafta para cobrarte. Entonces le digo, bueno, por lo menos, le digo, decime cómo te llamás, así te agradezco. Yo hago un programa de radio. José Ancap. No, me dijo Jesús. No. Y se metió en el auto y se fue. Bueno, te imaginas cuánto. Claro, era Osvaldo Cruz, tienes razón. Claro. Por supuesto que era Jesús. Estaba ahí en la casa. En Osvaldo Cruz, estaba ahí. Pero de la forma que pasó todo, la sombra que veo que se acerca, bueno, yo me bajo, no me voy a quedar dentro del auto, y el tipo se baja, me empapo todo, y él también. Me trae nafta, que era lo que yo pensaba. Arranca el auto enseguida. No. A veces cuando te quedas sin nafta, estás un rato, que arrancó enseguida. No me quiso cobrar. Decime por lo menos tu nombre para agradecerte por la radio. Jesús, me dijo. Que Dios se lo pague, dijiste. Claro. esa es una anécdota en un día tormentoso que la conté ya alguna vez en la radio. Pero el público se renueva, como pero dice. Pero no se me había ocurrido eso, que estaba en Osvaldo Cruz. Qué bueno. Muy buena, Willy. Por acá nos dice, hola, tenía 12 años en el año 67. Sí. Y el temporal tiró la montaña rusa del Parque Rodó. Falleció una persona, lo dice Rubén de las Piedras. Bueno, esta anécdota es trágica. Sí. No recordaba eso. No, yo tampoco. Que un temporal hubiera tirado la montaña rusa. Tenía 3 años. Ahora, solo pasa acá, ¿no? Porque se supone que las montañas rusas están construidas de tal manera que tienen que soportar ese tipo de cosas. Fíjate que, por ejemplo, en Miami, que hay huracanes, sí, claro, no se vienen abajo los parques que tienen montañas rusas, y mucho más altas que las que llegamos a tener hay aquí. Hay parques exclusivos de montañas rusas. Sí, y aparte están construidas previendo huracanes. Uh-huh. Y que acá se caiga con un temporal. Qué bárbaro. Para quedar con un Masterchef en tu casa o con tus amigos, te paso el secreto. Salsas Dos Anclas, la mayor variedad de sabores. Mostaza con miel, ají picante, barbacoa, ranch, spicy, alioli, César. Bueno, tenés 11 sabores diferentes de Salsas Dos Anclas que combinan con cualquier tipo de comidas y las encontrás en las grandes superficies. Ponele onda a tus comidas y date el gusto con Salsas Dos Anclas. Muy bien, están llegando respuestas a la pregunta que hiciste. A la pregunta, sí, del entretenimiento, está muy bien. Radio Taxi Scott, que estábamos preguntando cuál era el nombre de la capital
de Brasil antes de 1960, que pasó a llamarse Brasilia. Sí, en realidad pasó a ser Brasilia, sí. ¿Tá? La capital, uh-huh. Pero antes era otra ciudad. Sí. Y bueno, eso es lo que estamos queriendo que saber. Vos nos, nos respondas. A ver, dice, escuché la pregunta... Esto es Daniel el Químico, acá te estoy alterando porque pregunta... Sí, fue una de las escuché últimas. La pregunta, pero no el premio. Por favor, ¿cuál es? Dice Daniel el Químico de Paso Molino. El premio es una orden para descontar 250 pesos de un viaje por Radiotaxi Scott. Si es un viaje dentro de Montevideo, capaz que te sale gratis. Por acá hay alguien que le manda saludos a Paul diciendo que otra vez lo cazaron robando gallinas, ¿no? Ah, ¿viste? ¡Qué muchacho, porfiado! El... pasa algo, pierde Nacional, llueve un poco, ¿viste? Y siempre, ¿quién está acá, señores? Sí. Esta es la prueba mejor para que se termine esa leyenda de que yo falto. Dice que él negaba que estaba robando gallinas, pero le revolvieron los bolsillos y lo único que salían eran plumas, lo dicen Rico. Bueno, muy bueno. Sí, lo tienen calado ya sí, Paul sí. Fernández. ¿Sabías que Familia Acompañantes te ofrece planes familiares individuales en sanatorio y domicilio? No sabía. Además, te atiende con acompañantes capacitados por la Asociación Española. Uh-huh. Asociate ahora a Familia Acompañantes y aprovecha esta promo. 2 meses gratis, 4 meses con 50% de descuento y 8 meses con 25% de descuento. Asociate por el 1920-1234. Familia Acompañantes te atiende, te cuida, te acompaña. Muy bien, seguimos adelante. En un día como el de hoy, decías hoy lo de Lady Di. Sí. También son de esos días que uno recuerda qué estaba haciendo, ¿no? Sí. Es como el 11 de septiembre, son de esas fechas que... esos eventos haciendo? Que marcan en la historia, uh-huh. Vos siempre te acordás dónde estabas, sí, cuando pasaron. Sí, que era un fin de semana, sí, creo, sí, que era un viernes o un sábado. Sí, como y, ahora. Y aparte me acuerdo el que fueron desde ese día, del día del evento y los siguientes... Los del funeral. En la televisión, en las revistas, en todos lados estaba presente la noticia. Es más, ese día... Yo creo que tiene que haber sido un sábado. Bueno, sería cuestión de buscar en un almanaque, un calendario de ese año. Yo estaba leyendo la revista Noticias Argentina y había apenas una nota chica con una foto de ella sentada en el borde de un yate en el cual decía que estaba saliendo con Dodi Al-Fayed, el dueño de Harrods, de la tienda más lujosa de Londres. Estaba saliendo con el hijo del dueño. Y estaba ahí sentada en un barco en Mónaco. Termino de leer eso. Yo me tenía que ir a trabajar a un boliche, a pasar música y demás. Y cuando hago un paneo en la tele, así nomás, para irme, decía: Breaking News, Pondalma, Lady Di, pipipi. Dije: ¿y esto qué pasó? Si yo hace un minuto estaba leyendo en revista Noticias que estaba en Mónaco. Y resulta que estaba en París y acababa de chocar el Mercedes-Benz. Bueno, esto fue un claro ejemplo de la globalización en el mundo, porque ella era una princesa británica con un novio egipcio que usaba un celular sueco, iba en un auto alemán con motor holandés manejado por un chofer belga que estaba mamado, parece, con whisky escocés. Lo seguía un paparazzi italiano en una moto japonesa que le sacaba fotos con una cámara taiwanesa para una revista española. Se da una piña en un túnel francés y la tiene que operar un médico ruso con un asistente filipino, quienes utilizaron medicamentos brasileños. Es verdad eso, ¿eh? Es todo verdad lo no, que no, dije. No, 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 claro que lo sí. Lo que dije es todo verdad. Así que es un ejemplo de la globalización en la que estamos sumidos en este momento. Todos se acuerdan dónde estaban cuando el hombre pisó la luna. Uh-huh. Yo me acuerdo, era un niño. Nos dejaron faltar en la escuela para uh-huh. poder verlo en directo. Uh-huh. Y en un televisor en blanco y negro en el living de mi casa lo vimos. Todos se acuerdan dónde estaban cuando lo de las Torres Gemelas. Sí. Estábamos en una reunión de las que teníamos de creación de Calegrón, todo el equipo de libretistas con D'Angelo, Falter y Frade, que nos juntábamos para armar el programa siguiente. Y teníamos un televisor y ya cuando yo llego al canal ya estaban mirando. Y dicen, ay, qué terrible esto, todo. Y que casi... ¿Te acordás que lo daban como un accidente, el primero? Sí, al principio era un accidente, pero lo raro, yo iba manejando rumbo a Canal 10 y sentí un avión, una torre de las Torres Gemelas, no sé qué. Y de pronto avisan lo del Pentágono.
Y después otro avión, entonces ya dijimos, no, pará, no, no. Esto pues, no puede caer, tres accidentes. Exacto. Parecidos en el, no, no. Este, y cuando estábamos en la plena reunión de Calegrón y estábamos mirando, no me olvido de la cara de Espalter cuando se derrumba una de las Torres Gemelas. Y ahí quedamos todos como en shock. ¿Sí, sí? Y no me olvido de la cara de Espalter que dijo, oh, quedó reasombrado. En directo, fue una cosa que también es una diferencia del ayer con el hoy. Este, hoy pasan cosas y las estás viendo en directo. Me gusta que lo contás así tan, sí, tan fácil y digo, estabas con figuras. Ah, no, bueno, tengo 18.000 anécdotas, claro, con ellos. Increíble. Este, pero no me olvido más del momento y yo creo que todo el mundo se acuerda dónde estaba cuando pasó lo de las Torres Gemelas. Y este. Y mirá que has escrito vos en tu vida, ¿eh? Queda feo que yo lo diga. No, pero. Porque sé que no te gusta, pero digo. Este. Fueron, sí, momentos muy. Ese no, no fue un momento lindo. No, pero, no, no, pero. Pero muchos recuerdos muy lindos. Te has este. Bueno, los oyentes están contando. Acá Walter dice: buenas noches, muchachos. 23 de agosto de 2005. Bueno, se está refiriendo al. Al tremendo. Al un ciclón extratropical tremendo que sufrimos. Esa noche no me olvido nunca, nunca más. Había un viento de 190 kilómetros por hora y con mi madre estábamos agarrando un parante de madera para que no se nos volaran unas chapas de Dolmenit. Si se nos volaba una chapa, salíamos los dos volando con techo y todo, dice Walter. Este, esa noche tampoco me olvido. No, ¿qué te vas a olvidar? Yo tenía una reunión en el club de Barracas donde ensayábamos con Homo Sapiens, de una gente que venía del interior para hablar por unos espectáculos. Y yo llamo al cantinero del club y le digo, escúchame, se está viniendo el cielo abajo. Digo, yo, me dice, ya están acá. Entonces tengo que agarrar en el medio de la tormenta el auto para ir hasta el Barracas, que después la reunión fue muy breve y realmente la teníamos que haber suspendido. Y volver, ida y vuelta. Y dejé a sola a Giselle, porque en ese tiempo vivíamos en otro lugar, este, con mi hijo Juan Manuel, que era chiquito. Y los contenedores de basura que están en las esquinas me cruzaban por adelante el auto, como si caminaran. No, no, increíble. Fue terrible. Sí, sí. A poquitas cuadras, 5 o 6 cuadras de donde yo vivía en ese entonces, pero por suerte era pasando y no llegando. Se cayó la antena de concierto FM. Claro, sí, que sí. Cruzó toda la calle. Sí, sí, sí. Yo recuerdo, yo trabajaba en concierto cuando la construyeron. Eran argentinos los que vinieron. Y claro, era raro el lugar, ¿no? Era demasiado ciudad para una radio de FM. Pero la zona era alta y servía. Era medio quijotesco hacerla ahí. Bueno, así le fue también. Pobre gente la que le cayó. La que le cayó, que por suerte no había nadie en esa habitación. Exacto. Y cayó toda la antena cruzando la calle. Tremendo. Fue tremendo. Y por eso no me olvidó más, porque tuve que viajar en el medio de ese temporal, ida y vuelta. Y todo, el cartelería volaba, todo. Y me llamó la atención los contenedores como si tuvieran piecitos. Exacto. Cruzando la calle. No. Nos tenemos que ir a la tanda, ¿no? Tenemos algo de música por ahí. Tenemos algo de música porque hoy también es el Día Internacional de los Afrodescendientes, como gusta decir ahora. Claro. Y vamos a ir nada menos con Rubén Rada con la canción Negro. Ya volvemos.